Así. La mentira es la base de esa persona que tiene un ojo en ti, pero con el otro te traiciona. Es aquel que llamas pero nada, y por fin decide contestarte y dice: es que no entró la llamada. Es aquel que usa la maldad como forma de expresión. Ahora vamos a meternos en el prediction, porque yo quiero saber who is going to win. Okay, yo voy a empezar con el terrorista. Oh, ¿quién tú crees que va a ganar el gran final entre el Breaker y Nara? Porque ya ellos batallaron, ya no, you know what I mean? Pero el Breaker está viniendo más con fuerza ahora, so explícame a mí. Mira, en la primera batalla de ellos, yo era la primera del Breaker, y el Breaker tenía mucho ingenio. Siempre ha tenido ingenio, pero ahora que él ha subido el nivel con su expresión y todo, man, Nara se la va a ver difícil. Para ser honesto, Nara es el mejor MC de Phone Battles ahorita al momento. Y para que él le pueda ganar al Breaker, él puede hacer lo mismo que siempre hace, pero yo pienso que él va a tener que ser más constante, meterle más barras donde pueda posible, ¿me entiendes? Sí, seguro, entiendo, seguro. Okay, el güero, ¿quién tú crees que va a ganar entre el Breaker y Nara? Bueno, mira, como dijo el terrorista, el Narra va a tener la batalla de su vida contra el Breaker. Esa va a ser su batalla, yo creo, más difícil que ha tenido hasta ahora. Yo no tuve la oportunidad de escuchar su primera batalla, no les voy a mentir, pero con el genio que está trayendo el Breaker ahora, yo sé que esa va a ser una batalla... una clásica, tiene que ser. Yo no sé a quién lo doy. Por ahora, por ser constante en ganar, se lo doy a Narra como el favorito, pero por poco. Ok. Alex Sosa, dime tú. Man, you know, esta va a ser una batalla donde va a haber mucho haymakers. You know, mucho ingenio y mucho, you know, a lot of wittiness, porque yo sé lo que trae Nara. You know, Nara es beast, ¿tú me entiendes? Y el Breaker, yo, man, I'll be honest with you, when I heard that this battle, I was impressed, yo. Tiene una barra cabrona, el chamaquito le mete bien duro. So, yo, en verdad, que right now, man, I can't give you a winner. So you're leaving it debatable. Yeah, man, I'm leaving it debatable. I think it's a win-win for everybody, because it's gonna be a real crazy bar fest. At the end of the day, man, I don't think there's gonna be any clear win. I think it's gonna be a classic. That's what I'm gonna say. All right, it's gonna be a future classic. Say no more. Let me move on to Cheito. Cheito, who you think is gonna win between Nara and El Breaker? Yo, Breaker's gonna fuck Nara up. Yo, nah, fuck nah. Yo, listen, man. If Breaker comes like yesterday and have a lot of bars, like after bar, Nara's gonna, you know, he's gonna have it in for him. But I'm edge it to Nara, man. I'm an edge it to Nara, bro. I'm gonna be honest with you. My prediction, is... Nara, that's Nara's protege. Yo lo voy a decir, that's Nara's protege. And I'm going to be honest with you, El Breaker is nice, and he does carry that caliber that Nara does, but I don't think he do it better than Nara. So I'm going to give it to Nara, and that's straight up. Yo se la voy a dar a Nara, porque ese es el protege de Nara. And I know what El Breaker is going to bring, pero Nara es más fuerte. It's three rounds, right? Yep. It should be three rounds. Yeah. Yeah, I'm going to go 2-1. I'm going to go 2-1, Nara. All right. 2-1. Say no more. Word. I'm going 2-1, Nara, also. I am giving it to Nara. I just think he's going to see a difficult battle.
I agree with that. Orista, I think it's going to be a difficult battle. You know what I'm saying? It's going to be. If he came like he came yesterday, si el hombre viene como este vino ayer, it's going to be a problem. You know what I'm saying? It's going to be a great battle. Like, I just want to hear it. No, I guess I guess I'll make my mind up once I hear it, you know. But what we can all agree upon is going to be a good battle, you know. Oh yeah, it's going to be a great battle. You know what? It's going to be a future classic battle, phone battle to listen to. You know, like but then a replay value in it. Oh, you know. Yeah. And that's what makes it classic. You know what I'm saying? That's what makes it classic. No, seguro, man. Ya tú sabes. Mira, saluda a todo el mundo que está apoyando el movimiento. Cheito, tiene saludo. Yo, mala mía, que bajo. My bad, bro. I had it on mute because I had mad noise behind me. Tiene saludos. No, mira, un saludo a todos los muchachos que están en la línea. Y, you know, Cheito, humble. Keep it humble. Keep it moving. That's right. Alex Sosa. Bien, yeah, man, un saludito a todos los colegas, ya tú sabes, a todos los muchachos que están aquí escuchando y a los que están apoyando el género. Shout out to all the people keeping the culture alive. Y nada, ya tú sabes, mi respeto a todos los MCs. Saludo. El Güero, ¿tienes saludos? Bueno, saludos a todos los batalleros y MCs como siempre. Saludos a Latino Battle y lo que ustedes están haciendo, dando batalla tras batalla, que tienen calidad y todo. Me impresiona y yo sé que ustedes están haciendo un súper fuerte trabajo, entonces saludos a ustedes. Gracias a usted y saludos. Okay, el terrorista tiene saludo. Man, shout out para todos, man, toda la familia, you know, todos los que están ahorita llamando aquí en el celular. Shit, good battles, man. Buena batalla que hubo esa semana, bro. Espero lo mismo para la siguiente. So, shout out everybody. Ya tú sabes, saludos. Nara, ¿tienes saludos? Yeah. Saludos para LBL, Liga de Osbarra, Velorio, todos ustedes, los participantes, todo el mundo. Saludos a Cheito, Alex Sosa, El Güero, el terrorista, Nara. Yo, saludo a todo el mundo, man, que está apoyándome. Yo soy Music IMTV, man, y sigan apoyando. Y como yo siempre digo, saludos a todas las ligas hispanas y nos fuimos.